Jacobo, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano mayor de Juan, fue uno de los primeros discípulos de Jesús. Andaba Jesús por la orilla del mar de Galilea cuando lo llamó. Jacobo abandonó inmediatamente sus negocios de pescador y lo siguió. Jesús dio a Jacobo y Juan el apodo de Boanerges, o hijos del trueno, Marcos 3 y 17. Junto con Pedro y Juan, formó el trío de discípulos íntimos de Jesús. Fue el primero de los doce en padecer el martirio. Murió en los primeros días de la Iglesia Apostólica por orden del rey Herodes Agripa I, allá por el 44 después de Cristo. Hechos 12 en 2.